Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beate. El día de hoy les estoy trayendo, sí, una nueva reseña, pero no de una nueva paleta, sino de una nueva máscara de pestañas. Para mí, nueva, porque no es nueva en el mercado, pero supongo que hay gente, al igual que yo, que no ha probado esta máscara de pestañas. Yo me refiero a esta de Maybelline, se llama The Falsies Push Up Drama. Ya saben que las marcas sacan, primero que nada, yo creo que Maybelline trata de sacar máscaras de pestañas nuevas de vez en cuando, no tan seguido tal vez como lo que hacen con las paletas, las marcas, ¿no? Que las sacan cada 2 semanas, yo qué sé, pero de repente aparecen máscaras nuevas y obviamente no todos queremos, podemos, lo que sea, probarlas en el instante. Y pues yo estuve dudando mucho de que sí, que no sé qué tanto. Bueno, finalmente me la compré y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes mis opiniones, mi opinión, mis pensamientos sobre este producto. Así que si les gustaría escuchar todo lo que les voy a decir, obvio, quieren saber video. Y bueno, como les digo, esta máscara de pestañas no es nueva en el mercado. Sinceramente no sabría decirles ni cuándo apareció, a lo mejor ya hace 2 años, yo qué sé. Pero en el momento seguramente estaba usando algo, o sea, algún otro producto, otra máscara de pestañas, y no la compré, pero sí me estuvo haciendo ojitos todo ese tiempo hasta que finalmente un día me la compré. Más que nada, o sea, sí escuchaba reseña o había escuchado reseñas, opiniones positivas sobre esta máscara de pestañas, pero como siempre, o bueno, casi siempre tiendo o busco máscaras de pestañas a prueba de agua, y esta no lo era, por eso era uno de los factores o el factor principal por el que no quería comprármela, porque ya me conozco, me lloran los ojos muy muy seguido por el viento, por el sol, por lo que sea, ¿verdad? Y entonces dije, no sé, pero bueno, finalmente me la compré, ya ni me acuerdo cuándo fue, obvio, el año pasado, pero no la empecé a usar enseguida. Creo que me la compré regresando de Lituania, no estoy seguro, la verdad. Pero bueno, entonces venía en un empaque, en un papelito, digamos así, como normalmente aquí se venden las máscaras de pestañas. Ya no lo tengo, ya lo tiré, al menos yo no recuerdo haberlo visto últimamente. Pero bueno, pero el empaque en sí de esta máscara de pestañas, como pueden ver, es bastante curioso, de diferentes colores, rojo arriba, donde es la tapa, digamos así, en medio negro con letras en color rosa, The Falsies Push Up Drama, el nombre de la marca, y un color rosa fucsia, tal vez podremos llamarlo así, debajo, y como pueden ver, es más ancho arriba, tubito, y más, o sea, más estrecho, digamos así, abajo. Y abajo nos dicen que esta máscara de pestañas tiene 0.33 onzas fluidas de cantidad, o de producto, y
en mililitros sería 9.8 mililitros y vienen cosas muy chiquitas también. Veo que dice Maybelline, pero sinceramente no veo más. Están, o sea, está diminuta la letra. Y bueno, entonces se abre así. Como les acabo de decir, no es a prueba de agua. Recuerdo haber visto otra muy parecida, también algo de The Falsies, pero el tubito creo que es morado. Esa no sé si sea a prueba de agua, pero bueno. Este es el cepillo. Si mi cámara no enfoca, les estaré dejando una imagen del cepillo. El cepillo es de plástico, como con piquitos, no sé cómo llamarlo, digamos, pero es de plástico, no son cerdas naturales. No sé, yo no puedo juzgar o trato de no juzgar las máscaras de pestaña, digamos, basándome en el cepillo, porque a veces lo que, digamos, me funciona con una máscara de pestañas no me funciona con la otra, ¿no? O sea, el cepillo, por ejemplo, uno que sea así con otra máscara de pestañas me puede funcionar mucho mejor que con esta, por ejemplo, o al revés, uno con cerdas naturales me puede funcionar peor o lo que sea, ¿verdad? Entonces, trato de no juzgar, digamos así. En cuanto a la consistencia de la máscara de pestañas, es bastante, yo diría, no líquida, o sea, no corre. Si hacen así, no se va a salir el producto, pero un poquito tal vez pastosa, no sé, porque si metes el cepillo y sacas, ven que en la punta queda bastante producto, es bastante espesa, pero mojada, no sé cómo llamarlo. Por cierto, esta máscara de pestañas creo que la compré en Walmart y me costó alrededor de 200 pesos. Seguramente la pueden encontrar en otras tiendas también donde venden marca Maybelline. Entonces digo, la consistencia, a mí no me gustan máscaras de pestañas muy muy líquidas o muy mojadas o como llamarlo, pero tampoco demasiado secas, porque las que son secas luego tienden a caerse en pedacitos en la cara y todo esto, ¿verdad? Pero esta ya la llevo, no la empecé a usar desde el día que me la compré, la tuve, digo, guardada hasta que se me acabó la otra, la de Kiko, creo. Y entonces ya cuando la empecé a usar, vi que la consistencia era o es bastante mojada, digamos así. Preferiría que fuera un poquito más seca, digamos así, pero dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Con el paso del tiempo va a ir secándose, todavía no se ha secado. Puede que cambie de opinión después de un mes, espero que no pase, ¿verdad? Si cambio de opinión ya les dejo saber. Pero esta máscara de pestañas, les voy a decir, o sea, me refiero a que voy a cambiar de opinión en cuanto a la máscara de pestañas y ahorita van a ver el por qué. O sea, por qué se lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos promete, digamos, la marca o esta máscara? ¿Qué es lo que nos promete? Que a ver, ¿dónde había encontrado esto? Bueno, vamos a leer. No dice mucho realmente, pero dice que pestañas postizas, las mías son reales, consigue unas pestañas dramáticas, dramáticamente levantadas y voluminosas con el efecto push up que brinda The Falsies. Y también que nos dice de hecho aquí dice que a prueba de agua, pero yo no veo que sea a prueba de agua, sinceramente, pero bueno. Por cierto, en cuanto a los ingredientes, también chequenlos no irrite, digamos, esta máscara de pestañas sus ojos. Creo que fue en otra página que vi, pero decía que esta máscara de pestañas nos da mucho volumen y también a la vez alarga las pestañas, o sea, digamos que dos en uno, ahí las deja muy negras. ¿Y cuál es mi experiencia? Que ustedes verán también al inicio o al final de este video cómo me la aplico. Y el día de hoy es lo único lo que llevo en mis pestañas, no llevo pestañas postizas. Mis pestañas son claras, no muy cortas, pero claras, con una curva natural. Nunca me las enchino, no tengo la necesidad, o sea, digo, no tendría ningún problema si tuviera que hacerlo, pero no lo hago normalmente. Entonces eso es lo que van a ver. Veo que no me está gustando esta máscara de pestañas y no termino de entender si es el cepillo o si es la consistencia de la máscara o si son
ambas cosas, o sea que el cepillo no es adecuado para esta máscara de pestañas o para la consistencia que tiene esta máscara de pestañas. Puede que sea la única aquí en YouTube y en el mundo que les diga que no sirve esta máscara de pestañas, que no se la recomiendo o lo que sea. O sea, no me sirve a mí. Si a ustedes les sirve, genial, ¿verdad? Yo más que feliz. Pero la cosa es que no me da volumen. Sí me la dejan bastante negras. No sé qué tan negras las puedan ver en la pantalla. Sí me las deja negras, o sea, en cuanto al color o a eso de que cubre las pestañas, no tengo nada, o sea, de qué quejarme, porque sí me las deja negras. He tenido máscaras de pestañas peores, he probado máscaras de pestañas peores que realmente parecía que ni siquiera pintaban de negro mis pestañas, pero el problema es que yo no veo ningún volumen, más que nada, y eso puede que tenga que ver, digo, o con el cepillo, o con la consistencia, o con las dos cosas, que más que separarlas y hacer como un bosque de pestañas, digamos el efecto, como yo digo, del bosque de pestañas, me las pega entre ellas, o sea, me las... Pues no sé, me las pega, digamos, más que nada en este ojo, no sé por qué, o sea, si son diferentes mis pestañas en el ojo izquierdo o no, pero, o sea, no sé, pero la cosa es que después de usar esta máscara de pestañas, tengo que pasar con otra máscara de pestañas, que normalmente de todos modos, casi siempre, perdón en el ruido, como siempre tienen que pasar los colchones, refrigeradores y todo eso. Entonces, tengo que pasar con otro, ya sea cepillo, que no sea de máscara de pestañas, o con algo, o sea, peinármelas, separármelas, o con una máscara de pestañas a prueba de agua, puede ser. Por ejemplo, en este momento estoy usando la de Better Than Sex, ya sea sola o encima de esta, y con ese cepillo trato de separar, trato de que se abran, digamos, las pestañas, y eso es lo que me molesta. Sí me las alarga, digamos así, pero tampoco veo ese efecto wow, si se puede decir así. He probado máscaras de pestañas mejores, o sea, que me han dejado pestañas mucho más largas y más bonitas, digamos así, o sea, la de Lancôme que tengo en mi reseña, y me Hypnose Drama se llama, alguna de esas, porque son varias. Entonces, es así, o sea, me encantó esa máscara de pestañas, obvio, cuesta más que de lo que cuesta esto, como al doble o triple a lo mejor, pero hay máscaras de pestañas económicas también que cubren muy bonito las pestañas, no las pegan entre ellas, por ejemplo, las de Essence me gustan, cuestan como 90 pesos o así, y sí, realmente te dan ya sea volumen o las alargan o lo que sea, y sí me las cubre, las alarga, digamos así, pero tampoco algo exagerado, pero no me da volumen, al revés, en vez de tener, no sé, 50 pestañas, parece que tengo 10, y eso es lo que no me gusta, a lo mejor a cierta distancia no se ven mal, pero sinceramente, no me gusta, a lo mejor al final, después de otro mes, ya me empiece a gustar, empiece, o sea, igual y cambie mi opinión, igual y ya se seque un poco más, si es que se seca finalmente esta máscara de pestañas, pero no me gustó realmente esta máscara de pestañas, si me preguntan, y yo no se la recomiendo, al menos si ustedes tienen pestañas muy parecidas o iguales a las mías, que son delgaditas, claritas, tienen curva natural y todo esto, si tienen un bosque de pestañas naturales, igual y les guste, yo no sé, la verdad, tendría que buscar una reseña de alguien que tenga pestañas muy parecidas, eso sí, se quita fácilmente con agua micelar o con un desmaquillante bifásico tal vez también que no es necesario porque no es a prueba de agua y se quita fácilmente con agua micelar, un poquito más fácil o más bien no fácil, menos sucio, digamos, queda el rostro o los ojos cuando usan agua ¿cómo se llama? Desmaquillante bifásico, pero también con agua micelar se quita. Pero entonces digo, no sé cuál sea el problema, sea la consistencia del cepillo o las dos cosas juntas, o sea que la consistencia de esta máscara de pestañas no funciona tan bien como debería con este cepillo, el cepillo tal vez no tiene nada que ver con el problema, sino que es la consistencia misma que no es muy buena, digamos así, y yo
no se la recomiendo. Y pues hasta aquí mi reseña. Espero que no se haya hecho muy larga mi opinión sobre este producto, sobre esta máscara de pestañas de Maybelline, que normalmente sí me tienden a gustar las máscaras de pestañas de Maybelline, pero esta vez no es el caso y siento que este año la mayoría de mis reseñas no han sido muy positivas y no lo hago o no lo he hecho a propósito, simplemente pues así ha sido la cosa, pero bueno, si su opinión es diferente, digamos, a la mía, por favor, compártanla en los comentarios. Digan qué tipo de pestañas tienen y por qué les gusta esta máscara de pestañas, a quién se la recomiendan ustedes. Y si su opinión coincide con la mía, también compártanla en los comentarios. No olviden de compartir este video en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse a su canal, denle me gusta, denle click en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos subidos. Y pues gracias por ver este video. Les mando muchos besos y abrazos. Me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye bye.